Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas Bueno, noches. aquí. Muy bien, gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Rodríguez. Yo voy a estar acompañándolos con ustedes en esta sesión de formación en lo que respecta a Excel básico. Así que vamos a dar por iniciado lo que es la sesión de este día y pues los siguientes días que vienen, ¿verdad? En este sentido, vamos a seguir unas indicaciones para lo que respecta a lo que es la primera sesión, ¿verdad? Entenderán de que siempre hay que dejar algunas indicaciones para que todos unifiquemos y comprendamos la metodología de trabajo, etcétera. Luego, pues las siguientes sesiones, pues vamos a ir solo las buenas noches, ¿verdad? De bienvenida y vamos a ir a lo que es la matutinidad de lo que son las sesiones, o sea, o las clases. Bueno, mi nombre es Daniel Rodríguez, solo me pueden decir Daniel, ¿verdad? Entonces acá lo voy a acompañar y soy facilitador, pues acreditado por INSAFOR en lo que es la parte de formación en ofimática, entre otros puntos, ¿verdad? Bueno, digamos que las sesiones van a estar recurrentes de aquí hasta el 25 de agosto, ¿verdad? Exceptuando los días de vacaciones, ¿verdad? Que es la semana agostina, por decir algo. Y luego, pues van a estar lo que son las sesiones siempre de 8 a 9, respetando lo que es la puntualidad de los horarios, ¿verdad? Si por algún motivo alguno de ustedes no se puede conectar, pues ustedes pueden notificar formalmente. Hay un grupo de WhatsApp que creo que ya les llegó la invitación, en el que ustedes se tienen que disculpar en esa situación, ¿verdad? Aunque lo ideal sería estar puntual, ¿verdad? Y también por situaciones fortuitas, pues ahí nadie está exento a eso, ¿verdad? Sin embargo, vale la pena recordar algunas situaciones. Bueno, de parte de inglés corporativo, ustedes han recibido lo que son, digamos, sus credenciales, ¿verdad? Ustedes tienen un correo electrónico en el que les hicieron llegar unas credenciales para ingresar a una plataforma. En esa plataforma es donde va a estar, por decir algo, la metodología que vamos a ir viendo del curso. Por ejemplo, ahí está la lección 1 hasta la 20, por decir algo, si tenemos 20 lecciones. Va a estar lo que es la parte teórica, ¿verdad? Lección 1, el tema, lo que vamos a ver de la parte teórica. Vamos a entrar al Excel a la parte práctica, ¿verdad? Y luego también va en esa misma plataforma, que es así, un tema por día, ¿verdad? El día de ahora, tal tema se explica, se practica, se evacúan preguntas y pues se pasa a otro tema. Ahora, la metodología de evaluación está también en la plataforma. Cada cierto tiempo, ustedes van a tener una evaluación. Entonces, en el largo del curso se van a hacer varias evaluaciones. Por decir algo, evaluación semanal. Semana 1, ¿verdad? Evaluación semanal, semana 2 y al final una evaluación. No crean que son unos grandes exámenes de 20 preguntas, sino que son 3, 4 o 5 preguntas, ¿verdad? Para evaluar el conocimiento que se va dando. Pero lo que les menciono es que la plataforma, ya la voy a compartir, la plataforma muestra el seguimiento. En este sentido, es bien importante que ustedes tengan lo que es la credencial, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento acá es el ingreso al curso, ¿verdad? Aquí, bueno, yo porque doy dos, voy a tener dos, pero cuando veamos el curso, me confirman que ven la pantalla, ya le di compartir. Sí, ya lo vemos. Sí, Ok, se mira. entonces, esta es la plataforma, ¿verdad? Lo que les mencionaba es que ustedes para entrar van a necesitar una credencial, lo que es un usuario y una contraseña. Aquí dice ya Daniel Rodríguez, ¿verdad? Yo le puse ya la contraseña. Por lo general, en su correo va a estar.
Vaya, la plataforma muestra lo que es en forma general, cómo está compuesto por secciones el curso. En este caso son cuatro secciones, miren. Si le dice expandir todo, pues aquí las vamos a ver, ¿verdad? Miren, sección 1, ¿cómo se llama la sección 1? Conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Y si se dan cuenta, ahí están las preguntas, las famosas pruebas evaluadas, ¿verdad? Y también cada un examen final podría ser, ¿verdad? Ahora, cada sección, como les menciono, si le damos clic acá, ¿verdad? Que vamos a comenzar por la sección 1, nos va a llevar dentro de la misma plataforma a esto, miren. Esto, por decir algo, es la parte de la navegación del contenido. Ahorita estamos en el primer contenido, miren. Aquí, bien. Estamos arriba, ¿verdad? Sección 1, conceptos básicos de Excel, tema 1.1, y ahí está el tema, objetivos de la lección y conceptos básicos de Excel. Entonces, si nosotros vemos, acá está, por decir algo, desarrollado una parte del manual. Y ahí está lo que es el apoyo de teoría, ¿verdad? De los conceptos, lo que vamos a ir explicando, ¿verdad? Y esto es la lección de este día. Luego que terminemos esta lección, que esto es lo teórico, alternamente tenemos que abrir Excel, ¿verdad? Y vamos a tener, tienen dos opciones. Le da clic en los botones de navegación, miren, arriba, ¿eh? Objetivo 2. Se viene al final y le da siguiente. Si le dan siguiente, acá el siguiente está compuesto por, todos los temas van a estar compuestos por, primero, la parte de teoría, explicado, ¿verdad? Un extracto del manual. Segundo, por pues la videoconferencia, que va a estar posterior a grabar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que este señor que está acá es un ejemplo de YouTube, ¿verdad? Del canal. Lo que aquí va a estar mañana es el video de la clase de ahora. Entonces, la clase de ahora la voy a ver mañana, va a estar ya en YouTube. Entonces acá lo que van a hacer es, si la quieren ver, entran a la plataforma y la redirección a la plataforma acá, le pinchan acá y lo ven, ¿verdad? Ahora, la siguiente parte de esto, pues es un foro, ¿verdad? Es un foro, es una discusión. Yo digo, vaya, ¿qué piensan de tal cosa? Y ahí pues cada quien contesta, ¿verdad? Eso muchas veces no se escribe aquí porque se hace acá en la sesión virtual, en la clase, ¿verdad? Vale, entonces ya está el primer tema. El segundo tema va a estar igual. La parte teórica que dice tema 1.2, ¿verdad? Y ahí el nombre del tema, el acceso a la videoconferencia de esa clase cuando se haga un día después y la discusión. Pero así vamos a ir avanzando, ¿verdad? Pero también, si se dan cuenta, tema 3, videoconferencia, foro de discusión, y aquí ya cambia la cosa, miren. Digamos como a mitad de semana o concluyendo, por decir algo, está el laboratorio. Ahora, podría ser de que dejemos ir los cinco temas y alguien venga y no hizo el primer laboratorio, digamos, el día miércoles que tocaba, ¿verdad? Seguimos con la clase. Entonces ya le agarro un laboratorio del viernes, ¿verdad? Entonces lo que puede hacer es esto. Si por A o B motivo no los puede hacer el miércoles, pues dedíquele tiempo y hágalo el viernes. Pero eso debe ser así. Semana terminada, semana hecha. Porque la plataforma da lo que es un avance de progreso, ¿verdad? Aquí está, miren. Ahorita está vacío, ¿verdad? No tiene nada. Si se dan cuenta, la plataforma requiere un 80% de avance y progreso, ¿verdad? Y eso incluye los exámenes. Aquí están, miren, abajo. Abajo donde dice HW1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y el promedio. Entonces aquí te va a ir formando lo que es creciendo las barras de acuerdo a cómo lo veas escribiendo, ¿verdad? Y contestando. Entonces, al final necesitamos para pasar el curso un promedio de 80%. Disculpe, Ajá. una pregunta. Dime. Las clases son de lunes a viernes, ¿verdad? Sí, de lunes a viernes, a la misma Sí, hora. es que, ajá,
Ayer estábamos conectadas con tres compañeras a las 8 de la noche esperando la Ah, clase y no nos acordábamos de la fecha. sí, pero como comenzaba 25, entonces iniciando, digamos, desde ahora en adelante van a ser continuas, ¿verdad? Ah, está Entonces, bien. ayer, como no inició el curso, aunque era lunes, pues no tuvimos, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Y así que no hubo clase ayer porque no había iniciado las sesiones del curso. De aquí en adelante son todos los días, exceptuando los feriados de las vacaciones, ¿verdad? Ahora, como medio alterno, si ustedes se fijan, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, este es el medio oficial para comunicarnos. Por ejemplo, de aquí yo les puedo mandar información, alguien puede hacer preguntas, les puedo mandar también lo que son algo otros aspectos relacionados al curso. Vale. La situación también es esta, miren, en la plataforma tenemos esto que dice material de apoyo. Miren. Vaya, el material de apoyo son pequeños videos, ¿verdad? Pequeños videos, dice sección 1, ¿verdad? Y el tema relacionado a, pues, la clase. Y también acá, tiene una plantilla para descargar. Cuando digo plantilla, es una hoja de Excel, ¿verdad? Un archivo de Excel en el que le das clic y lo vas a bajar. Les recomiendo de que en la computadora que estén, guarden en una carpeta toda la información de este curso, ¿verdad? Todo lo que vayan haciendo, vayan guardándolo en la carpeta con el sentido de que ahí lo tengan. Aquí, si te das cuenta, es otro video, ¿verdad? Que te explica algunos temas acá y la plantilla de trabajo, ¿verdad? Entonces, así sucesivamente. Luego, pues, cambia a la sección 2, ¿verdad? Y así vamos a ir avanzando. Esto está relacionado a lo que es la parte del curso. Estos son materiales de apoyo. Ahora, en cuanto al curso, este curso también tiene lo que es pues un manual en PDF, ¿verdad? Acá mismo, dentro de la plataforma. Lo único que nosotros lo vamos a ir viendo así, pedacito por pedacito, ¿verdad? Aquí dice manual del estudiante, mira. A donde dice sección 1, 2, 3, 4 y todos los temas, pues son los pedazos de temas, de tópicos que vamos a ir viendo en cada clase. Este es el manual en PDF, mira. Acá, si te permite bajarlo, pues le das aquí, ¿verdad? Download, mira, aquí. Clic, o sea, descargar, perdón, aquí está la par, descargar y lo bajan en la carpeta de trabajo. Y aquí están todos los temas, mira. Por ejemplo, semana 1, los 5 temas que vamos a ver. Es un tema diario. Semana 2 y así, semana 3, semana 4. Y acá está lo mismo, mira. Quizás podría ser de que tenga alguna pequeña parte adicional, como por ejemplo lo que estoy viendo acá, es esto, ¿verdad? Pero es bueno leerlo, ¿verdad? El manual, ustedes como tomadores del curso, pues es su documento de apoyo, deben leerlo, echarle un vistazo y ir viendo tema de ahora y lo leen mañana, ¿verdad? Por si acaso. Y ya mañana leen el tema de mañana también para ir avanzando, ¿verdad? Porque a lo mejor acá te puede mencionar unas cosas un poco más detalladas que yo te las puedo explicar de viva voz, pero a lo mejor de viva voz así se te fue por alto algo, ¿verdad? Y leyendo acá, claro, el manual es más extenso, ¿verdad? Que un resumen y que una explicación, porque te da más información, pero es bueno saberlo, mira. Sin embargo, como les mencionaba, es recomendable que ustedes lo lean. Y aquí hay un ejemplo, mira. Para el foro. En el foro, pues acá alguien pone una pregunta, algo, y ahí se trata de que cada quien dé la opinión, ¿verdad? Mira, acá está el manual, entonces, como te digo, también es importante leer esto, ¿verdad? No nada más quedarse con lo de la clase, sino que estamos para aprender, pues, ¿verdad? Yo los voy a guiar y ustedes, pues, tengan la interés, la confianza de preguntar, pues acá pues estamos eso, para aprender y
En eso, pues todos estamos en lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces es bien importante, mira, así como vas a ir avanzando en progreso, aquí se te va a ir marcando lo que vayas escribiendo de del curso, ¿verdad? Venís, entonces, para entrar específicamente a ver un tema, le das curso y le das clic a la sección y al tema que vamos a ver. En este caso, como vamos a comenzar, le vas a dar clic acá en sección 1. Esperas un ratito, dependiendo de la velocidad del internet. Y aquí está todo lo de la sección 1, mira. Entonces nosotros aquí te vas a ir guiando, mira, arriba, clic, y por el tema 1.1, objetivos de acá, y acá está el tema, ¿verdad? Entonces yo te lo explico y este es el extracto del manual, mira lo que te mencionaba, este es un extracto, allá te va a dar más información. Vale. Pero si esto no lo vas pasando, o sea, esto lo tenés que dar clic y leerlo, ¿verdad? Y el tema 2 también, el 3, el 4, el 5 y el laboratorio. Si no le das al laboratorio, ¿verdad? Aquí está, mira, el laboratorio, mira, tienen una forma de una página en blanco con un lapicero. Si no le das clic al laboratorio, clic, y no lo llenas, porque los laboratorios son así, está la pregunta y elegís la respuesta correcta, la que crees que es correcta, ¿verdad? Mira, cuatro preguntas. Y le decís enviar y ahí te va a decir la respuesta. Vaya, entonces no te preocupes tanto porque te sacaste cuatro en el laboratorio, o sea. La verdad es que hay que estudiar para hacerlo, ¿verdad? Pero lo importante es que tomes el curso y trates de aprender lo más que puedas. Leer y preguntar, ¿verdad? Y participar. Pero si la nota no te alcanza, pues lo importante es tomar el curso, ¿verdad? Sin embargo, completar todos estas lecturas, si te da esto, mira. Tenés que llegar a una participación de 8, ¿verdad? Ahora, si pasas de 8, pues mejor, ¿verdad? Y cualquiera se va a alegrar bastante, pues, que te saque 10, ¿verdad? Pudiera sacarte en vez de 8, 10, perfecto, ¿verdad? Vale, entonces, para entrar al tema, le das clic en entrar a la plataforma con tus usuarios, contraseña, o sea, credenciales, le vas a dar clic en curso. Te van a salir los temas por sección, ¿verdad? Si el tema por sección está contraído, le das clic aquí en este botón azul o le das expander todo y te salen todos los temas. Si vamos por la sección 1, le vas a dar clic en sección 1, esperas que cargue. Arriba los botoncitos de navegación. Ahí está, ve, ahí cargó. Ya te está diciendo que estás en el curso sección 1 y el tema tal. Lo lees, ¿verdad? Nosotros vamos a navegar todo esto, ¿verdad? Todo esto lo vamos a navegar para que vayamos con el progreso. El laboratorio sí no lo voy a hacer yo, ¿verdad? Sino que ese ustedes lo van a hacer y va a salir su progreso porque la plataforma me va a dar a mí un resumen, pero ustedes sí van a tener el progreso. Ahora, medio de comunicación, el WhatsApp, si yo necesito mandarles un archivo, se lo voy a mandar acá y ustedes lo descargan en el momento o después, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es con la parte de la plataforma. Este va a ser, por decir algo, nuestro material didáctico, ¿verdad? Como te digo. Buenas, Ajá. sí tengo una duda. O sea, de que en el caso de que, como mencionaba antes, o sea, de que el hecho de que nosotros hagamos el test y no lo pasemos con una buena calificación, no acredita que lleguemos a, por decir algo, a aplazar el curso. Digo esto porque muchas veces, si bien ya somos adultos, pero muchas veces nos engañamos nosotros mismos, como buscando las respuestas en internet, después pues estamos de casa, etcétera, ¿verdad? Más lo ideal sería pues ser completamente honestos y responder con el Claro. conocimiento que ya tenemos. Entonces nosotros podemos ser transparentes y en dado caso no se pasen los test. Lo importante es tener el 80% de la participación y el test final si pasarlo. Claro, o sea, lo importante es que curses el curso, ¿verdad? Como te Ok. digo, la nota es una nota, pero también alguien puede no cursar todo el curso y sacar 10. Ok. Pero lo importante es que aquí te mide el progreso de lo que vayas. De lo que vayas haciendo. Vaya, si yo hago por decir algo, todos los laboratorios y los pasé por decir algo en salvadoreño un poco raspado, pues no hay problema. Si los pasé bien, está bien. Y si no me alcanzó, pero se te vio aquí que estuviste en las clases, pues
y que preguntaste, porque es así, ¿verdad? Uno viene aquí con el afán de aprender y si yo no entiendo, pregunto. Y si yo pregunto 20 veces, pues porque estoy interesado en que me disipen esas 20 dudas, ¿verdad? Como les menciono, el progreso es una nota que es bueno dejarla, pero también me refiero al progreso de aprendizaje. El progreso de aprendizaje es leer, entender, ¿verdad? Preguntar y practicar. Vaya, el examen, como te digo, si yo ahorita tengo un gran dolor de muelas, a lo mejor me puedo yo no concentrar y no te contesto bien, ¿verdad? Pero yo leí el manual, leí esto, participé y pregunté, o sea, a lo mejor si yo puedo volver a hacer otro examen, lo voy a sacar en un 10, ¿verdad? Lo importante es luchar por el curso, ¿verdad? En el sentido de que aprendas, ¿verdad? Aprendas, participes. Si tenés una duda, pues mire, fíjese que yo creí que esto se hacía así, o creo que se hacía así, o así lo hice y me funcionó. En Excel siempre va a haber más de una manera de hacer las cosas. ¿Ya? Bueno, entonces, como les digo, es mejor preguntar y quedarse sin dudas a quedar con dudas siempre, ¿verdad? Bueno, acá vamos a comenzar un poquito ya con esto. Miren, como les mencionaba Daniel Rodríguez, bueno, estableciendo unas normas de convivencia, ¿verdad? Pues acá tiene que imperar en nuestro ambiente de trabajo el respeto, puntualidad al conectarse, porque solo tenemos una hora. Yo después de esto voy a dar otro curso, entonces sí, tenemos una hora y puntualmente tengo que desconectarme, ¿verdad? A las 9. Celular en silencio, ¿verdad? Para que estemos en un lugar tranquilos, tratar de que esta es una hora para que estudiemos todo, ¿verdad? Pedir la palabra para participar, pero no es necesario tener la mano levantada, porque si yo no la miro, no va a participar, sino que puede interrumpirme, así como lo han hecho. Ah, y esto es importante, micrófono en silencio hasta que lo vaya a ocupar, lo activa, porque se oyen interferencias. Como les menciono, dentro de otras indicaciones generales está esto, la plataforma, ¿verdad? Que es lectura y evaluación, ¿verdad? Completar los laboratorios o evaluaciones. La asistencia es bien importante. Ya le voy a decir, aquí hay una asistencia, ¿verdad? Todos los que se han inscrito están acá. La asistencia la voy a pasar a la mitad de la clase. Por ejemplo, fulanito de tal, presente. Juanita de tal, presente, ¿verdad? Entonces, si después de que yo pasé asistencia, apareció alguien y se conectó 5 minutos antes, la plataforma de Zoom va a dar la asistencia también, ¿verdad? Pero esa persona me puede decir, mire, ya vine, pero 2 minutos antes de la clase, ¿verdad? Yo le puedo poner la asistencia, pero una cosa es que participe y otra cosa es que con 2 minutos de clase, ¿qué va a aprender? ¿Verdad? Y la otra es estar pendiente de la participación del WhatsApp. Ahí vamos a comunicarlo, ¿verdad? Entonces, acá, como todo, es bueno dedicar un par de minutos siempre al inicio y acá ustedes traen esto. Miren, ustedes han tomado el curso de Excel por algo. Aquí cada quien trae una expectativa y me gustaría, pues, oír al menos de una o dos personas, ¿verdad? Se presenta, dice el nombre, ¿verdad? Porque voy a tomar después asistencia. Dice, bueno, me llamo José Pérez y mi expectativa de estar en el curso es esta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no sé quién quisiera tomar la palabra, vamos a dar la oportunidad. ¿Cuál es tu expectativa de recibir este curso? ¿Qué esperas que cuando este curso se termine, 26 de agosto, ¿verdad? Se termine el curso, ¿qué esperas de esto? O sea, ¿te va a servir? ¿Para qué te va a servir? ¿Te van a dar algún cuadro? ¿Lo vas a poder trabajar? ¿Qué esperas? ¿Qué te quieres llevar del curso? A ver, veamos quién me ayuda. Sí, con gusto. Mi nombre es Mauricio Soriano, pues actualmente trabajo en una empresa internacional y pues mi expectativa de este curso pues al final de todo el proceso llegar a comprender mucho más el Excel de lo que quizás hasta el momento lo tengo, pues sí se ha vuelto como una necesidad, ¿verdad? O creo que desde un inicio ha sido una necesidad, más no lo hemos visto así. Más que una que una obligación o un lujo aprender algo nuevo, pues. Y sí, la verdad que mi expectativa es poder mejorar mi estabilidad laboral y oportunidades laborales, quizás en otras empresas, pues crecer y tener más herramientas, más skills para mostrar a mi contratador.
y pues convertirme en un mejor perfil por sobre otras personas que probablemente también ya tienen conocimiento o ya están en otras áreas y universitarios, etcétera. Ser más competitivo Sí, para correcto. correcto. Sí, tiene razón. Veamos a ver quién más nos puede dar su expectativa personal de por qué estar en este curso. Recordemos que este es el básico, hay tres cursos de Excel, ¿verdad? Pero iniciando, a ver, ¿quién nos comparte? ¿Alguien ahí del sexo femenino? ¿Una compañera? A ver quién se anima. Aunque puede ser cualquiera. Hola, Hola, la oímos, Verónica, ¿no? mi nombre es Verónica Magaña. Igual trabajo para una empresa y puedes ser más competitiva en el y tener un mejor perfil, es lo que espero. Y aprender, ¿verdad? Correcto. Porque yo sí iría desde cero, entonces no tengo conocimiento. Sí, el curso está diseñado para eso, ¿verdad? Cuando nosotros vamos así desde cero, es bien importante escudriñar el material de apoyo, ¿verdad? Y ver los videos. Y si es posible, leer dos veces la clase de ahora, ¿verdad? El tópico que veamos, leerlo dos veces, el video que veamos, verlo dos veces. Ahí le va a quedar en la plataforma porque véanlo así. Lo que se les va a dar, tienen que asimilarlo bien y poco a poco ustedes van a ir creciendo en el Excel. Va a llegar un momento en el que usted va a ser capaz de entender nuevas funciones de Excel. ¿Qué quiere decir esto? Autoaprendizaje, pues, ¿verdad? Entonces, recuerden que el Excel se actualiza. Bueno, entonces, acá están, mire. Es bien importante, como les digo, la plataforma, muy importante leerlo, leer el manual, bien importante hacer la evaluación y es bien importante la asistencia. La asistencia es no faltar a clase, ¿verdad? Claro, con motivos de justificación, pues escríbanos en el WhatsApp. La participación en asistencia física, o sea, estar en la clase conectado, anda por el 90%, ¿verdad? 90%. Entonces viene y usted faltó a tres sesiones, usted ya no está en el 90%, ¿verdad? Lo que pasa es que el INSAFOR verifica la asistencia. Entonces acá, como está en cámara, ¿verdad? Y ahí no podemos hacer nada. Entonces, ahora, con motivos de fuerza mayor, pues ahí sí. Bueno, entonces dejando eso en claro, ¿verdad? Vamos a iniciar lo que es el recorrido por lo que es este curso. Este curso, como les menciono, nos perfila aquí, miren. La metodología de trabajo va a ser así, conectarnos, saludarnos, ¿verdad? En este caso, como es primera clase, no tengo ninguna retroalimentación de clase anterior. Si hubiera una retroalimentación de clase anterior o una evacuación de preguntas, ¿verdad? Doy el tema, ¿verdad? Doy el tema, hacemos las prácticas, evacuamos preguntas y después que evacuamos preguntas, yo siempre voy a acostumbrar, en la medida de lo posible, cerrar la sesión con la cámara. O sea, pondría todas las cámaras de todos los que se han conectado. El que tenga cámara, bien. Y pues ahí nos despedimos, ¿verdad? El día siguiente ustedes pueden ver en la plataforma la clase elaborada anteriormente. O sea, mañana la pueden ver, ¿verdad? Durante el día, de la mañana en adelante, de las 9 para allá, diría yo. ¿Estamos? Esa sería la metodología. Ahora, como les menciono, vamos a evacuar la clase en una hora, o sea, de 8 a 9. En el entendido de que los últimos minutos de la sesión van a ser para indicaciones generales o preguntas, ¿verdad? Si usted no entendió algo en el momento que yo diga, ¿alguien entendió? No, fíjese qué tal cosa. O sea, por decir algo, si hoy vamos a ver tres puntos en esta clase y usted no entendió en el momento, pregunte, ¿verdad? No voy a esperar al finalizar la sesión, porque si 10 esperan a finalizar la sesión y le voy a dedicar un minuto a los 10, o sea, me van a hacer las 9 y 20, ¿verdad? Entonces es así, tema dado, y yo digo todo claro, si quedó claro, bien, si no, usted diga, no, mire tal cosa, ¿verdad? Pero al final, indicaciones generales y tal vez alguna otra cosa, y cerramos cabal a lo que es a las 9. ¿Estamos? Vale, ok, entonces, chequeando nuevamente. Estamos en la plataforma, vamos a ver el primer tema, es Excel básico, lo que vamos a ver. Y antes de comenzar esto, le voy a mencionar. Dentro de Excel,
está en una familia de lo que se llama ofimática. ¿Ven una presentación de PowerPoint? Sí. Okay. Si algún momento yo estoy hablando de algo y ustedes no ven, es porque no está compartido, ¿verdad? Entonces ustedes díganme. Miren, antes en informática estaba todo centralizado con la gente de eso, bueno, del centro de cómputo, le decían, ¿verdad? Centro de cómputo, en ese sentido, pues si querías un cuadro de ventas, una información X, tenías que pedírsela. Esa gente, pues, si se las pedía el lunes, te la daba viernes, ¿verdad? Y no te la daba quizás completa, porque ahí se centralizaba todo. Para romper ese esquema y para hacer más productivos los trabajos y los puestos de trabajo y apoyar los soportes de procesos específicos, se creó lo que es la ofimática. La ofimática está compuesta por diferentes programitas pequeños en un paquete, por decir algo. Y te le da soporte a procesos de ámbito laboral, ¿verdad? Ya sabemos, ventas, recursos humanos, control de inventario y todo, ¿verdad? Pero también se ocupa en el uso doméstico, los emprendedores, ¿verdad? Y tus cuentas personales y en el uso educativo, mira, uso educativo, si te das cuenta, nosotros estamos viendo lo que es la parte visual con un programa. Estamos ocupando Zoom para uso educativo, imagínate, ¿cierto? Entonces venís y salieron las ofimáticas ahí por los 80, ¿verdad? Y dentro de las ofimáticas, como ustedes saben, ¿verdad? Que hay competidores, la ofimática dominante, el paquete dominante es Office. Y Office, pues tiene licencia, se paga, y Office tiene sus grupos de programas dentro de los que está Excel. Ahora, hay otros ofimáticas que está la Open Office y entre otros, ¿verdad? Pero las ofimáticas mantienen estas características. Por ejemplo, las hojas de cálculo, todas las ofimáticas tienen una hoja de cálculo. Cómo se llama es diferente, pero la manera de trabajar es similar. Todas las ofimáticas tienen un procesador de texto. Por ejemplo, la ofimática de Microsoft Office tiene Excel y la de Google tiene Google Sheet y es una hoja de cálculo. Entonces, procesadores de texto también, ¿verdad? Ahora, lo que nosotros vamos a ver y el dominante, ¿verdad? Es Microsoft Office. Según una estadística, casi más del 80%, 85, 90 quizás, de las empresas ocupan Office, porque Office está tan integrado y tiene una gran variedad de programas de que, o sea, acá si se te ocurre mandar Office a la nube, pues allá es fácil. Entonces, cualquier cosa que se te imagine de Office, ahí tiene un pequeño programa. Entonces, es bien completo y pues está a nuestra disposición. Ahora, si te das cuenta, Office tiene lo que es el procesador de texto Word, Excel, que es un tipo de cálculo, el PowerPoint y otros, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la hoja de cálculo Excel, pero hay otras ofimáticas que también tienen hojas de cálculo. Si vos dominás Excel, puedes dominar una hoja de cálculo estándar, ¿verdad? En este caso, pues el curso es específicamente Excel. Esa era la historia de la ofimática. Ahora, en Excel, como te mencionaba, es un programa de paquetería ofimática denominado o en la categoría de hoja de cálculo. La utilidad es que te le va a dar soportes a procesos que tengas que ocupar números, que tengas que ocupar cálculos, que puedas ocupar gráficas, etcétera, ¿verdad? Y ustedes mismos lo han dicho, mira, que por qué tener que dominarlo. Mira, en sentido común, y en pocas palabras te voy a decir esto. Si no querés dejar de ser competitivo, tenés que dominar Excel. Entre otros, esto es como ser bilingüe. Si sos bilingüe, tenés un plus. Si sabes Excel, tenés un plus sobre otros que no lo saben, ¿verdad? Además de que esto te va a hacer más productivo en tu trabajo porque no vas a andar pidiéndole ayuda a nadie. Mirá, haceme esta hoja, mirá, haceme este cálculo. Entonces, por eso es que debemos conocerlo y dominarlo. Ahora ustedes están en el camino de dominarlo, ¿verdad? Que están estudiándolo. En este momento comenzamos con esas clases. Vaya, mira, áreas en las que vas a aplicar Excel. Este Excel lo puedes aplicar en las finanzas. Estoy hablando del mundo empresarial, ¿verdad? En la contabilidad, en las ventas, en los recursos humanos, como análisis estadísticos, en el estudio, y le voy a poner aquí TC, en otras cosas, ¿verdad?
Si te das cuenta y hay tres personas, bueno, o dos, que están haciendo cálculos, mira, y los dos hablan el mismo idioma, Excel, mira. Entonces, si vos venís y tenés un compañero y ese domina bien Excel y vos no lo dominás, ese tiene una ventaja, ese está arriba en la escalera de competitividad. Entonces, ahí es donde no debemos permitir eso, ¿verdad? Tenemos que estar igual. Ahora, aplicaciones específicas. Estos son ya procesos específicos, algunos, ¿verdad? Porque no te los puedo poner todos. Algunos procesos específicos en los que vas a ocupar Excel. Mira, Excel, si estás en recursos humanos, puedes hacer un control de marcaciones de personal. El aparato biométrico que está ahí, todos esos datos te los va a dar en una hoja que la puedes montar en Excel. Sí, pero solo te va a dar números. Tenés que manipular eso para sacar los tardistas, etcétera. O sea, ¿qué vas a hacer con esos números? Ese es el punto. Entonces, los transformás en Excel. Si te das cuenta, ahí está el cuadrito. Mira, una tabla con números, un gráfico y una tendencia. Eso ya te dio información. Eso se llama gestión de KPI. Cuando vos tenés una gestión de KPI, indicadores de gestión, los vas a tener controlados en algún programa. La mayoría los tenemos controlados en Excel. Por ejemplo, si trabajas en un call center y tenés métricas, ¿verdad? Estándares de llamadas, etcétera, eso lo vas a llevar en Excel. Ahora, si tenés un programa, perfecto, pero algunas cosas las vas a necesitar hacer a tu medida. Nadie va a hacerte un programa de caro y que se va a tardar bastante solo para dos o tres cosas que vos ocupás. Entonces, para eso te dan los datos, el de informática te da los datos y vos los manipulás en Excel. Mira, pues los que dan clases lo ocupan para registro de notas. Los que están en las bodegas lo ocupan para gestión de inventario. Los que están en las ventas lo ocupan para gestión de ventas. Entre otras, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. La gente cree que cuando recibe Excel solo se trata de números y fórmulas, nombre. Mira, vas a llegar a conformar y a gestionar estos procesos. Claro, estos procesos necesitan que vos estructures cuadros y hagas fórmulas. A eso me refiero. Entonces, teniendo estas aplicaciones, estos son los productos finales que puede llegar a Excel, mira. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? Todo bien, está claro. Entonces, ¿qué quiere decir? En Excel tenés que tener un poquito de imaginación para llegar a esto. Mira, ah, no, yo voy a hacer un registro de notas. Ok, lo quiero así, así, así. Ah, pero antes, claro, antes tenés que aprender a hacer fórmulas, ¿verdad? Entonces, la gente en los cursos dice aquí solo fórmulas. Pues sí, pero es que esa es la base para llegar a hacer tus cuadros. Bueno, entonces ahí vimos, mira, Excel ya sabemos que es ofimática. Y es ofimática hecha de Microsoft y es una hoja de tipo de cálculo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a abrir Excel? Mira, para abrir Excel hay diferentes formas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenés el botón de Windows, venís y apretás el botón de Windows y acá en el botón de Windows está un buscador y tenés instalado Excel en tu computadora, escribís Excel, ¿ya? Y te sale lo que es el icono verde con una X, ¿verdad? Y se llama Excel. Lo logramos ver aquí. Entonces, acá, mira, le das clic y te va a cargar el programa Excel. Lo que hemos hecho es que hemos llamado desde el menú de Windows a la aplicación instalada llamada Excel y te abre Excel. Esta es una manera de abrirlo. La otra manera de abrirlo es que pones el botón de Windows R, apretar Windows. Hay un botón en el teclado que tiene la forma de Windows. Ustedes vean en su teclado, ¿verdad? Vale, el que no lo tiene, pues ni modo, ¿verdad? Vale, pero este es el ejecutador, mira. Si apretas Windows R, venís y escribís ahí Excel. Si lo escribís con minúscula o mayúscula, no importa. Entonces, aquí lo que vas a decir, este es el CMD. Esta opción lo que hace es cargarte el archivo ejecutable de Excel y le decís aceptar y ese te va a abrir Excel, mira. Claro, Excel lo tenés que tener instalado en tu máquina, ¿verdad? Ahora, con las versiones nuevas de Excel, puedes tener tu Excel en la nube, no hay ningún problema. O sea, si la aplicación está en la nube, perfecto, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora, yo estoy trabajando con Excel de stock, o sea, la versión que está en la computadora, ¿verdad? Aquí me instalé y me dieron acceso, ¿vale? Esa es una. La otra opción, ya vamos viendo dos. Ya vamos viendo dos.
maneras de cargar Excel. La tercera es que por acá en la barra de inicio de Windows, la barra de tareas, vas a tener el icono de Excel. Mira, aquí está, ¿ve? ¿Lo logran ver? Abajo. Y Sí. le das clic y te carga Excel. Vaya, aquí estoy abriendo Excel sin abrir ningún archivo. Estoy abriendo solo la aplicación, ¿verdad? No estoy abriendo ningún archivo. Ahora, los archivos, si te das cuenta, aquí tengo un archivo que se llama lista de gente. Mira aquí, mira, lista de gente. Estos son archivos de Excel ya hechos. ¿Ya? Si le das dos clics a un archivo de Excel ya hecho, te va a abrir, obviamente, ¿verdad? El Excel. Y a la misma vez te va a abrir los datos del archivo. Mira, ahí está la lista de gente, etcétera. Entonces, digamos que también así puedes abrir Excel, ¿verdad? Lo único que aquí es abierto también un archivo. Entonces, el método 1 es botón de Windows, digitas Excel. Y acá dice aplicación Excel. Le das clic o pinchas, como quieras decirle. Y te la carga. Opción 2 es en el teclado el botón de Windows y la letra R. Y te sale el ejecutador. O sea, escribís aquí Excel, ¿verdad? Y le das Enter y te lo va a abrir. Tercera opción es en la barra de Windows, que tenés un icono o un acceso directo. O lo puedes tener en el escritorio también, ¿verdad? Y acá le das clic, mira. Le das clic y te abre Excel. Este Excel es sin abrir ningún archivo. ¿Estamos? ¿Tenemos alguna duda cómo abrir Excel? No, todo claro. Ajá. Recordemos que también, como es Excel básico, tengo que ir detallando algunas cositas así, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir apretando con el turbo, ¿verdad? Vale, entonces, nosotros venimos y estando en Excel, Excel es un programa tipo Windows. ¿Qué quiere decir esto? Vale, que cuando lo abrís, este tiene en la parte superior derecha unos botones, mira, unos botones, ¿eh? Unos botones para trabajar con las medidas de la ventana, ¿verdad? Minimizar, restaurar, cambiar tamaño y el X para cerrar. Vaya, pero este también lo puedes mover, mira, aquí lo estoy moviendo, mira, lo engancho de la barra de título, o sea, de la parte superior de arriba, que no tenga ningún botón, ¿verdad? Le doy clic y no suelto el botón del mouse y ahí lo muevo, ahí estoy moviendo Windows, perdón, moviendo la ventana de Excel. ¿Estamos? Entonces, acá, ya abriendo Excel, lo primero que nos da es esta pantalla. Mira, esta pantalla se llama Backstage. Backstage, ¿verdad? Esta pantalla es la pantalla inicial de lo que es Excel. Esta pantalla, por decir algo, tiene en el lado derecho, si le das clic en inicio, no te mueves, estás en el mismo lugar. Pero si le das clic acá, no le voy a dar clic ahorita. El botón nuevo es para abrir archivos. Vaya, mira, todo lo que hagas en Excel se llaman libros. Por ejemplo, si te das cuenta, aquí dice en medio lista de gente y varios archivos, ¿verdad? Esos sí son archivos de computación, pero se le llama en Excel, se le llama libros. Todo lo que hagas, vaya, voy a hacer un reporte en Excel de ventas, eso se llama un libro. ¿Ya? Ahora, en el libro, pues tiene información, ¿verdad? Entonces aquí en esta pantalla Backstage tienes esto, mira, los botones para abrir un nuevo libro, para hacer un nuevo libro, para abrir algún archivo ya hecho, mira. Si le das clic nuevo, pues aquí en Excel te vas a acostumbrar a esto, mira. En Excel lo que vayas a hacer es un libro, pero ese libro tiene una plantilla o una forma. Entonces la forma general que nosotros ocupamos es libro en blanco. Esta plantilla es esta, mira, si le das clic acá en libro en blanco, te deja el Excel hacer un libro a partir de nada, de cero, o sea, te lo da ahí en blanco. Ahora, si yo le doy clic aquí en el menú, lo que es, estos se llaman menús, mira, si le doy clic en archivo, llego a la misma pantalla anterior, Backstage, ¿verdad? Pero un poco más cargada de
opciones, pero es la misma. Entonces, cuando vas a hacer un trabajo nuevo en Excel, le vas a dar clic en la plantilla libro en blanco. Mira, libro en blanco. Arriba te va a decir libro 2. ¿Por qué? Porque le acabo de dar clic en libro nuevo. Entonces, en el anterior era libro 1 y este es libro 2. Libro 2 lo cierro con X y pues ya regreso. Estoy en libro 1. Mira, me voy a archivo. Y aquí vas a tener más plantillas. Mira, las plantillas tienen nombre, factura de servicio simple, hay una de calendario, etcétera. Vaya, pero por ejemplo, mira, esta se llama de calendario, la de factura, ¿verdad? Factura. Esta plantilla, Excel ya la tiene, pero le tenés que decir que la cree, o sea, la tiene ahí como compactada, ¿verdad? Si le decís que la cree, te la va a crear. Por lo general, nosotros no ocupamos esto, sino que venimos y trabajamos desde cero y ocupamos libro en blanco. Entonces, Excel más abajo te va a enseñar el listado de archivos que has abierto. En este caso son todos estos que he abierto. Mira, por decir algo, si abriste 100 archivos, esto te va a enseñar los recientes, los últimos 20, digamos. ¿De qué quiere decir? Que si abriste del 1 al 100, te va a enseñar del 100 al 80. O sea, el 1 no, porque como son los más recientes, ¿verdad? Que estás abriendo. Entonces, estos archivos ya te voy a explicar. Si le das clic a este archivo aquí, mira, en esta chinche, este archivo lo que has hecho es que lo has dejado anclado. Y si te vas a archivos recientes, pues aquí esto va a cambiar si abrís más. Si te vas a los archivos anclados, el archivo que acabas de anclar, aunque abras 1000, siempre va a estar aquí presente en el anclado. Porque son los que vas a ocupar diariamente, ¿verdad? Si este ya no lo vas a ocupar, desanclalo. Te venís a la chinche y le das clic y ya lo quitaste de anclado, mira. Entonces este va a pasar a reciente porque lo acabas de tocar. Pero si seguís abriendo, este ya no va a aparecer acá. Entonces lo vas a buscar de otra manera, ¿ya? Entonces aquí aparecen los archivos recientemente abiertos, ¿verdad? Si querés dejar fijo uno, lo anclas con la chinche aquí a la par del nombre, ¿verdad? Ahora, en el Excel, como te mencionaba, si te vas acá, mira, en la pantalla de Backstage, en la parte de los menús, en la barra izquierda, y le das clic en la flechita para atrás, regresas al el área de trabajo de Excel. El área de trabajo de Excel o el entorno de trabajo de Excel es la que tiene la hoja. La hoja es lo que estoy marcando, mira. Esto es lo que tiene el área de trabajo de Excel. Si le das clic en archivo, llegas a la pantalla Backstage. Backstage, así se escribe, mira. Backstage, ¿verdad? Backstage. Backstage significa como antesala o antes de entrar. Entonces, antes de entrar a la hoja de trabajo, esta es tu pantalla. Te permite ver los archivos recientes, crear alguna plantilla, ¿verdad? Y también otras cosas, ¿verdad? Que más adelante se van a ir viendo. Vaya, por ejemplo, vengo yo y yo no voy a abrir un archivo nuevo, sino que voy a abrir uno que ya está hecho. Bueno, busco acá y si digo yo que es este listo de gente, le doy clic y me lo abre. ¿Verdad? Y ya estoy en el entorno de trabajo. Si estoy en el entorno de trabajo y me quiero ir hacia la pantalla Backstage, es la que se denomina archivo. Mira, arriba en el menú. Y es lo mismo, ¿verdad? Aquí, si yo ya no estoy en esta pantalla y quiero regresar a la pantalla principal de Excel, es esta, o a la hoja de trabajo, ¿verdad? Vale. Entonces, vamos a ver ahora, esta es la ventana de Excel. Te voy a explicar, la ventana de Excel está compuesta por esto. Mira, arriba es la barra de título, ¿verdad? La barra de título. La barra de título te enseña el nombre del libro que estás trabajando. En este caso se llama lista de gente. El nombre del usuario. Y los botones de minimizar y restaurar, ¿verdad? Cambiar tamaño, ¿verdad? Vale. Más abajo te aparecen los menús, mira. Los menús, mira. Cada menú tiene un grupo de comandos o de botones. Vaya. Este menú con todos los botones de abajo le pertenecen a él. Si me voy al menú de disposición de página, me acompañan un montón de menús. A ambas cosas se le llama cinta de opciones. Pero si querés, le puedes decir los menús, ¿verdad? El menú de fórmulas tiene todos esos botones y el menú de datos tiene todos estos botones. ¿Estamos? Vale, estos son los menús. Más abajito, esto se llama cuadro de nombre. Esto lo vamos a ver bien a detalle, pero también tiene acá
barra de fórmula. Tiene las columnas A, B, C, D, E, F. Y tiene, Excel está dividido así, mira, Excel es un programa tabular. Trabaja así, mira, columnas, columna, columna. Tiene las columnas desde la A hasta esta, la combinación de la X, F, D. ¿Qué quiere decir? Que tiene de la A, B, C, D. Cuando se acaba la Z, comienza con la A, B, A, C y así repite. Y también tiene filas, mira, tiene filas. El Excel llega a la fila 1 hasta la 1.048.576. ¿Verdad? Entonces, no es que aquí vas a venir y en Excel vas a meter 10 millones de filas. En el Excel estándar, no. Pero hay un complemento en lo que sí puedes meter ilimitadas filas. Va a depender de la memoria de tu computadora. Bueno, en el Excel abajo, te das cuenta, aquí, mira, tiene unos nombres. Estos se llaman hojas. El nombre del libro se llama lista de gente 2. Todo libro está compuesto por al menos una hoja. En este caso tiene varias, ¿verdad? Pero todo libro debe tener de una hoja en adelante. Ahora, no te puedo decir que hagas 50 hojas en este libro porque va a depender de tu trabajo. ¿Estamos? Entonces, en el Excel, vas a digitar así, mira, en las celdas puedes digitar caracteres y puedes digitar números, cualquier cosa, ¿verdad? El Excel está compuesto por lo que es celda. Si te das cuenta, acá mira, si le das clic en la columna C y en la fila 6, lo que se junta entre fila y columna se llama celda. Entonces, la intersección de fila y columna se llama celda, ¿correcto? Entonces, el Excel es un programa que está compuesto más que todo y nos guía lo que son las referencias. La referencia es el número de la celda. Por ejemplo, estoy en la celda A6, mira. Si yo le doy clic en otro lugar, estoy en la celda D7. Bueno, miren, la primera sesión, como les mencionaba, hay que abordar algunas situaciones de lo que son teoría general, etcétera. Pero se dedican unos minutos a indicaciones, ¿verdad? Entonces quiere decir que la vamos a complementar mañana, ¿verdad? A la misma hora. ¿Correcto? Ahora, en el Excel, la celda que le das clic se llama celda activa. Mira, si yo le doy clic aquí, me aparece en el cuadro de nombres en donde estoy. La celda activa te va a decir siempre el cuadro de nombres donde estás. ¿Ya? Entonces, le voy a tomar asistencia. Y nos vamos a quedar con la clase hasta acá. Y como les digo, la primera sesión, como es un poco inductiva, vamos a entrar del todo con lleno ya mañana en adelante con material. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? No, todo bien no, hasta está ahorita. bien. Todo Ahorita, bien, como les digo, sí. es introducción, ¿verdad? Ya mañana vamos a ir con, como dicen, complejidad completa. Solo me mencionan presente. Pero usted también ¿verdad? Acaba de escucharlo. Ok, permítanme. Él intentó suicidarse. Te voy a tomar aquí la asistencia y el que está me dice presente, ¿verdad? A la Patricia Linares. Presente. Ok, presente, ¿verdad? Ana Isabel Ramírez de Alemán. Presente. Ok. Ana María Salazar de Hernández. Presente. De todas formas. Brenda Margarita Lugan de Velasco. Esta será la última vez que intentan comunicarse con él. Brenda Margarita. Ya creo que tuvo problemas con el chat. Ajá, se conectó. Correcto. Diego Enrique Renderos. Presente. Muy bien. Elvin Ernesto Pérez. Presente. Fátima Julieta García. Presente. Franco Giovanni Ramos. Presente. Gerson Hernández Martínez. Presente. Jonathan
Presente. Mauricio. Presente. Ok. José Gilberto Arévalo. José Gilberto Arévalo. Bueno, veamos. José Luis Calles. Presente. Okay. Josué Isaac Ayala. Presente. Juan Iván Martínez. Presente. Yulisa Michelle Ponce. Katia Cruz. Presente. Okay. Marcia Rebeca Sánchez. Presente. Marixa Verónica Magaña. Presente. Marixa Yolanda. Presente. Mauricio Edgardo Soriano. Presente. Melvin Edgardo López. Okay. Natalie Gabriela Hernández. Presente. Nelly Yasmina Morales. Presente. Ah, ok. Noé de Jesús Rivas. Presente. Sandra Patricia Ordóñez. Presente. Y Sonia Lizeth Cibrián. Presente. Bueno, no tenemos preguntas, ¿verdad? Entonces, cualquier situación que tengan, los que no se pudieron conectar, siempre bueno ponerlo en el chat. Acá lo tomamos en cuenta. Como les mencioné, la inducción de ahora, pues ya la concluimos. Mañana en adelante solo vamos a presentarnos, ¿verdad? A disipar alguna duda y luego a la clase, ¿verdad? A lo que venimos. Sin embargo, pues este día, que ya es noche, ¿verdad? Pero lo dedicamos a lo que era la parte de la inducción. Ahora, si alguien tiene problema con su ingreso a la plataforma, comuníquelo en el chat, ¿verdad? Comuníquelo en el chat, por ejemplo, no pude ingresar, no, mi usuario me dio error, cualquier cosa, comuníquelo en el chat, porque es bastante importante, porque ahorita ustedes antes de apagar la máquina pueden entrar a la plataforma y leer lo que vimos, ¿verdad? Por ejemplo, esto, leer el pedacito de lo que estábamos viendo. Aquí, mire, nos hemos quedado aquí, mire, en celda activa, ¿verdad? Y a mañana que estemos hablando, y aquí ve filas y columnas, pues adelantamos un poco, ¿verdad? Y practicamos. Entonces. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y será de que eso no lo puede mandar como PDF al grupo para estudiarlo un poco, digo yo? Sí, el manual ya lo tengo yo, lo bajé acá, miren. El manual lo tenemos acá, okay. En PDF, y se los puedo hacer llegar al grupo de WhatsApp también, no hay problema. Solo el manual acá, ¿verdad? Se va a venir aquí y va a venir, como vamos a ir una clase por tema, en conceptos básicos, y solo que en el manual hay más explicación, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿ya? Aquí. Sí, ok, profe. Entonces, buenas se lo voy noches. A dejar ir otro ratito. Buenas noches, bueno, solo... Bueno, gracias, jefe. Quería mencionar... Buenas noches, licenciado. Solo quería mencionar que sí estoy... Brenda Margarita Laguán de Velasco. Tuve problemas para ingresar. Por eso es que aparece el usuario Walter Velasco y no podía activar el micrófono tampoco. Pero aquí ha estado toda la clase. Sí, está bien, no hay problema. Vale, entonces les dejo de tarea que lean lo que es lo de la sesión 1. Ahí ustedes ya saben lo que hemos estado viendo en PDF. ¿Estamos? Gracias. De acuerdo. Bueno, pues. Sí, está bien. Gracias. Okay. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.